Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y si no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tengo aquí a Irene, no sé si notaréis el parecido. No me conoce porque vengo del extranjero. Pero ella es mi hermana, sí, una morena y la otra rubia. Y tenía muchas ganas ella de hacer un vídeo conmigo y el vídeo que hemos decidido hacer, ¿quién es más probable que le pase ciertas cosas o haga ciertas cosas? En inglés el título es Most Likely To. Entonces vamos a ir leyendo una serie de cuestiones y nosotros tenemos que coger y quien creamos que le puede pasar eso, pues ponemos, yo pongo Irene o pongo Eli y ella hace lo mismo. La primera pregunta. Question. ¿Quién es más probable que llore en público? Lo siento, pero es que... Sí. Ella es mirarla a la cara y ya está llorando. ¿A quién le adoptamos una cosa? Una vez tuve un pez, la más de bonito, y se me murió. Y me harté de llorar. ¿Te acuerdas de mi pez? Me harté de llorar. El pez muerto flotando en la... Así que esta es más probable de que... Yo soy un poquito más dura de llorar en público, pero ella... Ella es fría como el hielo, o sea, ella tendría que haber estado en Holanda en vez de yo, porque ella allí, pues, es uno más. Me confunde. Se confunden porque es uno más. ¿Quién es más probable que se emborrache? Aquí lo tengo clarísimo. Yo que te diga, pero a mí una copa de gin tonic con suero de limón, yo... Te digo una cosa, yo... Esta es muy fiestera y esta, una vez que sale, madre mía, la que... No me recojo, o sea, no me recojo. Ya pueden farmar aquí día y día. Pues sí. Tercera pregunta. ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Totalmente. Porque esta es, ante un problema, se vuelve loca. O sea, esta se desespera, se bloquea, y yo creo que es que el zombie... Es que ella diría, cómeme. Sí, porque muchas veces soñaba que me estaban matando y me dejaba matar. O sea, sí, que yo tampoco es que sobreviva. Pero por lo menos, si fuese una película de esta de zombies, sería la que aguantaría un poquito más que ella. Venga, tercera pregunta. ¿Quién es más probable que acabe el libro antes? Está claro. Yo soy más lectora que Podemos ella. Enfocar todos los libros que tiene aquí. Todos se las ha leído ella y yo para leerme un libro tardo un siglo. Pues sí, de hecho le presté uno y tardó la tira. No me lo terminé. Me lo terminé pidiendo porque era de una amiga suya y me dijo, ¿te has leído el libro? Y digo, pues no. Entonces, ¿por qué hice? Porque se devolví por la mitad. Yo creo que ¿cuántos libros te habrás acabado tú? Harry Potter. Ni, bueno, la saga entera, ¿no? No, porque llegara al cuarto libro y ya me aburrí. Pero el día que se perdió la cordura. Ese sí me lo leí, tú. Ese es un buen libro. Ese se lo dejé y se lo... Pero con la saga de Harry Potter llegué hasta el cuarto... Y ya a partir de ahí no leí más porque ya me aburro. Yo prefiero ver la película. Me entretengo ella más. Es más de película. ¿Quién es más probable que se olvide de un cumpleaños importante? Yo creo que... Yo para fechas soy muy mala, o sea... Yo con decirte que el cumpleaños de mi madre es la semana que viene y me acordé porque mi hermana me lo dijo, oye, vamos a cumpleaños a mamá. Bueno, pues entonces yo creo que las dos hemos salido iguales. ¿Eh? Yo creo que yo la genética... para los cumpleaños es el Facebook quien me lo recuerda porque luego se me olvida. Es más, me aparece la notificación del Facebook y digo, después le hablo y al final no le contesto. A mí también me pasa. Yo es que paso directamente, la verdad. Para la fecha, malísima. ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? Pues yo. No, totalmente. Yo es que tarda la vida, vamos. Es que yo me ducho en 5 minutos, me arreglo en 5 minutos y ya está. Pero ella es... Mi pelo, que tiene mucho tarea, ya. Yo es que mi pelo... La excusa del pelo. Pues me he hecho el eje, la mascarilla, me lo seco, me lo plancho. Pues sí, está de quemado. Pero bueno. De tanto potingue que se echa y después... Me pinto. Las mascarillas de media hora. Es verdad. ¿Quién es más probable que pierda algo importante? Sí. Mi cabeza es no muy despistada. Mira que yo soy despistada ya de por sí, pero ella es el doble que yo. Ella deja... Es que yo creo que si su cabeza no estuviera atada a su cuerpo, la perdería. La dejaría en cualquier lado. Y luego le pregunta... No sé. Niña, ¿tú has cogido esto? No sé. Me acuerdo de la suya. O sea, que, ¿cómo me quiere que me acuerde? Si me lo deja o no me lo deja, si ni siquiera me acuerdo si lo he cogido. O sea, que es que no tiene sentido. Yo no sé qué tiene en su mente, pero nada bueno. Vivo feliz. Siguiente pregunta.
¿Quién es más probable que se ríe en una situación seria? Pues yo. ¿Por qué? Porque me pego otro puto día riéndome. O sea. Si es que está desde que se levanta hasta que se acuesta riéndose, pues además es que ella le puede en esas situaciones. Verse a alguien caer y... ¡Oh! Y se pone a reírse. No le pregunto ni si está bien, ¿sabes? Yo me lo reí. Ella se ríe. Después al rato, oye, estás bien, pero ella primero se da la carcajada. Ella es así. No, yo veo una hormiguita pasar con una cascarita de pipa ahí llevándola tan tranquila y yo me río. Es que no lo puede evitar, si es que se ríe hasta con ella misma. Cuando chica, ella, eso de coger un móvil y grabarse y hacer tonterías y luego ella los veía sus vídeos, bueno, ahí la podíamos tener a Irene todo el día riéndose de ella misma. Que me reía de mí misma, porque se yo hacía las cosas, hacía tonterías, no hacía entrevistas como si estuviera hablando con otra persona. Me ponía, ay, ¿qué pasa? Ey, ¿qué tal? ¿Sabes? Y yo misma me reía de mí misma. O sea, así pasaba yo la tarde. Ella se preguntaba, ella se contestaba y mantenía conversaciones con ella misma. Estaba delante de la cama. Así me queda. Como no le da vergüenza de nada, o sea, que es que ella le da igual a todo. Siguiente pregunta. ¿A quién es más probable que se enfade por tontería? Yo. Tú sabes que yo me pico muy rápido. ¿Te acuerdas de chica cuando decía mamá, ¿quién es más guapa? Y como dijera que más guapa era ella, que me enfadaba. Yo también soy muy picona, ¿eh? Yo lo reconozco. A mí me dice cualquier cosa. Y lo que pasa es que la cuestión es que ella lo muestra y yo no. Yo lloro porque yo no puedo. Yo creo que las dos nos picamos por igual. Lo que pasa es que ella enseguida se rebota y te contesta. Y yo soy más de enfadarme por dentro. Después a lo mejor te miro con mala cara, pero... te mira por encima. Ella, luego, ella se enfada muy rápido. Pero el enfado se le pasa más rápido. Y yo me pico a lo mejor. Me tardo un poquito más en picar, pero me pico también rápido. Pero te puedo mirar con mala cara el resto de tu vida. Vamos, así que te claro. Sí. Y ella a lo mejor en nadie se está riendo otra vez contigo. O sea que yo creo que en picarse las dos nos enfadamos por tonterías. ¿Quién es más probable que haga preguntas tontas? Hostia. Yo hoy. Hoy sin ir más lejos. Hoy sin ir más lejos. Nos hemos ido a hacer un tatuaje las dos y bueno, el tatuador flipaba con ella. Ah, ella sí. Se hizo un tatuaje en la muñeca y hoy se ha vuelto a hacer un tatuaje en la otra muñeca. Y le pregunta al tatuador, ¿me va a doler la muñeca? Pero si ya sabes lo que te duele porque te lo has hecho anteriormente en la muñeca. Si dijera, mira, es que te lo estaba haciendo en otro sitio, pues normal que pregunte. Pero si es que ya te has hecho un tatuaje en la muñeca, bueno, pues pregunta tonta. Y ahora después que le enseño una foto del tatuaje que yo quería, pero en otra zona del cuerpo. Y le digo, yo es que me lo quiero hacer aquí. Digo, ¿pero dónde me lo puedo hacer? Y me dice, pártelo ahí. O sea, ¿te acuerdas del sitio? Que me decía, pues tienes un sitio para hacértelo. Tienes el que tienes pensado y te la foto. ¿Para qué te voy a decir dónde hacértelo? Eso, pues, y ella, pero bueno, ¿dónde me lo puedo hacer? Y él, pero si te lo acabo de decir, que te lo hagas ahí. Yo es que no me entiendo. Y ella, es que ella no está atenta. Yo vivo en otro planeta, chico. Cuando me estás hablando estoy pensando en mis cosas. Entonces te vuelvo a preguntar lo mismo. Y te vuelvo a preguntar lo mismo otra vez y te pregunto, oye, pero... Y al final dices tú, pero chiquilla, ¿tú me estás escuchando? Pues no. ¿Quién es más probable? No, ¿quién es más impuntual? Ah, ¿quién es más impuntual? Yo creo que... ¿Yo? ¿Yo soy más impuntual? ¿Yo? Yo es que soy muy puntual. Yo es que soy de las que llegan... 50-50. Bueno, 50-50. Ninguna de las dos es impuntual. 50-50, yo soy muy yo puntual. Yo tengo mis días. A ver. Yo soy muy puntual. Yo... Depende de para lo que sea. También. Si es para ir, por ejemplo, a algún sitio que no me interesa, pues la verdad es que yo creo que me salga de ahí abajo. Pero como sea un sitio que yo quiera ir, pues estoy allí puntual. Estoy ahí la primera. La primera estoy ahí. O sea, si es para ir a comer, la primera. Bueno. Si es para tomar un gin tonic, la primera. Bueno, está claro. Ay, no fallo. Si es para el dentista, pues ya uno dice, uff. Nada, a mí también soy muy puntual. Yo lo pienso. Yo me lo pienso. Porque yo a mi dentista me da un coraje. Madre mía. Siguiente pregunta. ¿Quién es más cabezota? Uf. Ella, es que no se puede hablar con ella. Ella te plantea un problema, una idea o algo que piensa y a lo mejor tú intentas aconsejarle y no, ella te vuelve a insistir en que no, que sí, que erre, que esto es así, que esto es así. Pero chiquilla, Irene, piensa un poquito más las cosas. Y encima chillando. Tienes opción A, tienes opción B, tienes opción C. No, no, yo quiero una opción D porque estas sí. Opciones no me valen. Pero chiquilla, bueno, le plantea una opción D y aún así te dice, no, tampoco me vale, yo creo que esto... Y al final se lo que le da la gana. Es que cuando se mete algo aquí, eso de ahí no sale, veramos. Que no sale, si sale es porque yo quiero que salga, pero si no, no sale. Siguiente pregunta es, ¿quién molesta más al otro? O sea, supongo que entre las dos.
Ella, bueno, incluso ya sea a mí o a cualquier persona, ella es de chinchar y de chinchar y de meterse con la gente. Bueno, y si ya es con mi madre, ya es... Eso es otro vídeo, porque ya eso es... Una otra... Otra historia, eso es otra historia. Porque somos las dos iguales. Cuando dos personalidades iguales... ¿Cuándo se dice lo de los imanes? Cuando dos imanes se atraen... Dos polos opuestos se atraen, pero polos iguales, pues no. No sé cuál hacia la lógica esa, pero la cuestión es esa, que sí, que no cuando... había enterado, yo tampoco había enterado que ha dicho. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se coma un tarro de Nutella solo? ¡Eli! ¡No! ¡No! ¡Pero que tiene una foto con el tarro de Nutella! Yo también, pero ella es más glotona que yo. Bueno, me gusta mucho de comer. De chica, de hecho, voy a contar una cosa de chica. Yo me acuerdo cuando ella tenía, no sé, 4 años, era una renacuaja. Iba yo de repente a la cocina y de repente me encuentro la puerta así como entreabierta y la despensa estaba detrás de la puerta. Y me veo una figura ahí, porque era como la cristalera así, y me veo una figura ahí detrás, y digo, ¿quién está aquí? Y cuando ahora cierro un poco la puerta, me la veo con toda la boca llena de chocolate, con el bote de colacao y con la cuchara comiéndose el colacao ella sola. Y yo decía, madre mía, Irene, y con toda la boca llena de chocolate, mirate, una renacua, con toda la carita ahí rechoncha que tenía y toda la boca llena de chocolate. Y yo decía, esta niña, bueno... La de veces que escondía, cogía el colacao y se lo zampaba. Y después merendaba, o sea, yo merendaba después. Pero eso era un previo merienda. Yo necesitaba el chocolate. Siguiente pregunta. ¿A quién es más competitiva? Uf. No soy muy competitiva. O si tenemos que estudiar para un examen o lo que sea, yo tengo ya la ansia de que tengo que sacar más nota que esa persona. Yo soy más tranquila. Y en los juegos igual, en los juegos me enfado muy rápido cuando a lo mejor estoy jugando las cartas y voy perdiendo, porque es que cada vez que juego con mi novio las cartas siempre terminamos enfadándonos porque, claro, como él me gana siempre, pues me cabreo, soy muy competitiva. Yo ahí soy más tranquila, ¿no tú? Ella era igual. Yo cuando iba al colegio sacaba un 5 me quedaba conforme. Yo no, ¿sabes? yo tenía que sacar más. Depende, nota. Si es algo que me interesa mucho, pues sí competitiva, pero como sea un algo así que no me dé, que me dé mucho igual, pues la verdad es que no. ¿Quién es más probable que se le caiga el móvil al váter? ¿Por qué? Os preguntaré, ¿por qué? Porque llevo el móvil a todos lados. Es una extensión más de su cuerpo. Mi móvil es... Su mano no termina aquí, su mano termina aquí. Y como hablamos antes de que es muy despistada, pues... Se me cae. Se le cae. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable? ¿Quién grita más? ¿Quién grita más en la calle? Bueno, ya es que solo hemos estado hablando en otras preguntas. Ya parece que se encuentra sola a veces en el mundo. Digo, yo no sé si ella es consciente de que en el mundo hay más gente. Muchas veces estoy aquí en mi casa y sabemos que mi hermana ya está llegando a casa porque se le escucha desde la esquina. Y dicen, oye, viene ahí Irene. O viene mi padre de trabajar y me dice, ¡se te escucha desde la esquina! Pues no. Pues... Siguiente pregunta. ¿Quién es más maniática de las dos? ¿Maniática? No lo sé, tío. Yo creo que yo. Si es cuestión de orden, yo soy... Me gusta tenerlo todo cerca, todo ordenado. Mis cosas, por ejemplo... si te llevas algo, quiero... ¿Dónde está mi...? Tengo que tenerlo toda la vista. Ella era de las que me cogía la ropa, cogía la colonia, me cogía el maquillaje y yo decía, madre mía. Y claro, yo como tengo que tenerlo todo en mi cuarto, muchas veces me pongo a ver qué me falta. Digo, me falta esto, digo, ya se lo ha llevado. Y tengo que cogerlo y ponerlo otra vez en mi cuarto porque yo no puedo tener mis cosas desperdigadas por ahí. Tengo que tenerla todo en su sitio. Pero después cambio de sitio para que no la vuelva a coger. Totalmente, cuidado. Yo creo que tengo más manías que ella. Por ejemplo, a mí me gusta tenerlo todo bajo control, todo organizado, si quedo con alguien todo atado, todo bien. Y ella a lo mejor va a decir, bueno, pues ya veremos la hora, ya veremos dónde vamos, cómo vamos, qué compraremos, qué... ¿Sabes? Como siempre digo, viví el momento. ¿Quién es más adicto a las redes sociales? Hostia, todo está claro. Yo. Perdón. Ahora estoy todo el día enganchada. Ah, verdad. Ahora estoy todo el día enganchada. Es que como yo siempre sigo la tonta del Instagram, de lo que... Yo subo history todo el rato de lo que como, de lo que no como, de lo a dónde voy. Eso que yo no he caído, que con el canal pues ahora sí está más metida ya en el mundo ese, pero yo también hice siempre mucho de Instagram, que hacía foto cualquier historia, que ya las he hecho yo. Ya no, ya hemos cambiado las tornas, porque yo ya paso un poco de Instagram, ya me da igual, me da todo. ¿Quién es más fácil de convencer? Sí.
A ella le dice, vámonos a Holanda, y es que no, bueno, es Me que no le fui. hizo falta convencerla, es que se largó. Qué fácil de convencerme, porque tú me dices de cualquier cosito me gusta. ¡Vamos a comer! Ahí está bien. ¡Vamos a ¡Vamos a ver! ver! Ahí está bien, vamos, la primera. ¡Vamos a Ahí. Holanda a trabajar! No, 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 pues yo ¡Vámonos! cojo y me voy, Pues yo me. le dice cualquier cosa, ya se apunta a un bombardeo. Yo cualquiera. Ella se apunta más Como si grande. son las 2 de la mañana y me estás hablando y me dice, vámonos a tomarnos algo, pues yo cojo y me voy. ¿Quién es más vergonzosa? Claramente, por Yo, favor, si la hablamos de Eri. que ella es la loca, la que se ríe, la que no El polo opuesto. le da igual hacer el ridículo, pues yo soy todo lo contrario a ella, ¿ves? Una rubia, una morena, en cara a lo mejor nos parecemos, o hay gente que dice que nos Somos parecemos, el día y la noche. pero en personalidad, si ella es como hemos comentado, yo soy la más vergonzosa, la más tímida, la... Verá que después a lo mejor cuando cojo confianza hablo, pero al principio me cuesta. No habla nada. No lo creáis, no habla. Todo lo que no hablo yo lo habla ella. Ella es habla por dos, por mí y por ella. Y por todos mis amigos, porque cuando quedamos todos, la que habla soy yo. Me dicen, y ya, cállate ya que no me deja hablar. ¿Quién es más una mal pensada? Una mal pensada. ¿Quién es más mal pensada? Pues no lo sé, yo creo que 50-50. 50-50, realmente Yo, a ver. todo el mundo es mal Todo el pensado. mundo pensamos mal siempre. De hecho, piensa mal y acertará. Sí. Así que yo soy, es verdad, que de las típicas que puedo pensar mal y ella en alguna que otra ocasión también ha pensado mal. Así que yo creo que las dos. Pues la verdad es que sí. Por Bien. mucho positivismo que se lleve ahora de que ay, hay que ser positiva, y es verdad, hay que ser positiva, pero ante situaciones que se nos plantee, pues vamos a pensar siempre en lo peor. Nadie es positivo. Yo cuando me fui a Holanda, que es una experiencia bonita, ¿eh? Todo el mundo, ay, que te vas allí, que te va a pasar algo, que te van a estafar, que te van a hacer algo ¿Ves? Nos allí. pensamos mal. Te piensas mal. Y después no ha pasado nada, te vas para allá, trabajas, te vienes para acá. Y ahora tu experiencia. ¡Hala! Ya puedo contar otra cosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya entretenido y sobre todo pues que la hayáis conocido, que la veréis en más vídeos próximamente, la veréis más veces. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Chaito.